Ahí los tenemos, la verdad es que tienen una pinta estupenda. Se trata de esos headsets sin cables oficiales para PlayStation 4 que habría desvelado Sony durante las últimas horas. Un periférico que comenzará a comercializarse el próximo día 10 de febrero en Europa y va a tener un precio de 89,99€. La verdad es que es un precio bastante ajustado, recordemos que son inalámbricos, algo muy importante. La verdad es que por lo que se pueden ver en las fotografías parecen bastante cómodos y además cuentan con sonido envolvente 7.1 y un silenciador de ruidos para el micrófono interno que incluye. En estos momentos ya está disponible la nueva actualización de firmware para PlayStation 4 a través de la cual, entre otras cosas, se hace compatible a la consola con este headset. La duración de la batería de estos headsets será de 8 horas y mediante un adaptador USB vamos a poder hacerlos compatibles con PlayStation 3, PC y además con Mac. También se va a incluir otro adaptador para que podamos utilizarlo con PlayStation Vita, la portátil de Sony. Y esto no es todo, Sony además va a lanzar una aplicación que nos va a permitir mejorar el audio en algunos juegos concretos de PlayStation 4. El primero de ellos va a ser Infamous Second Son, ya sabéis, uno de los más esperados en llegar al catálogo de PS4. Así que los que estabais locos por tener unos headsets oficiales para PlayStation 4, aquí los tenéis. Bien, amantes de Minecraft, fijaos lo que os traigo hoy. Se trata de una creación de un mini Minecraft funcional en Project Spark, como lo estáis escuchando. Y es que ese Project Spark, que está a punto de llegar a Xbox One, la verdad es que tiene montones de posibilidades que además os van a sorprender desde el primer momento en que lo toquéis. Lo cierto es que el título se encuentra ahora mismo en una fase beta y atentos a lo que acaba de llegar durante las últimas horas. Se trata del llamado Recons Minecraft, un nivel que nos permitirá explorar una mini versión de Minecraft funcional con la que podremos explorar el universo del juego de una manera, por supuesto, totalmente diferente a lo que podemos hacer en el Minecraft original. Desde luego es curioso lo que se puede llegar a hacer con Project Spark. Hay que recordar que el juego hasta el momento está en fase beta y que la verdad es que muchas de sus funciones todavía no están totalmente implementadas, pero habrá que darle tiempo. Ya sabéis que es un título que llega, como ya digo, a Xbox One, también a PC, y lo hará a lo largo de este mismo año. No se os olvide ese nombre, Project Spark, porque yo creo que a través de este título vamos a descubrir cosas tan curiosas como la que acabamos de ver, ese mini Minecraft. Ya sabéis que los usuarios de Xbox 360 disfrutan de esa promoción por la cual les regalan juegos. Se trata de esa promoción Games with Gold on Xbox 360. Bien, lo cierto es que una pregunta que nos hemos hecho una y otra vez todos los usuarios de Xbox One es cuándo llegará esta promoción a la consola Next Gen de Microsoft. Atentos porque Phil Spencer, vicepresidente corporativo de Microsoft Studios, podría tener la respuesta. Ha revelado a través de su cuenta de Twitter que muy pronto se darán detalles de cuándo llegará ese programa Games with Gold a Xbox One. Por tanto, los usuarios de Xbox One también van a poder disfrutar de algún que otro juego gratuito cada cierto tiempo. Así que en un breve mensaje, la verdad es que lo ha dejado todo muy claro. Dice, las respuestas llegarán bastante pronto, así que vamos a estar muy pendientes a ver qué sucede con esto. Tampoco sabemos cuál va a ser el primer título que nos van a regalar, pero lo cierto es que estamos ansiosos por saberlo. Xbox 360, como ya bien sabréis, acaba de recibir ese primer capítulo de Dead Island como juego de regalo para los usuarios que estén suscritos al Gold. Además, lo bueno de esta promoción es que los juegos os los quedáis para siempre, eso sí, en descarga digital, claro. Muchos sois los que estáis preguntando información acerca de una nueva película de Resident Evil. Pues atentos, porque esa sexta película que estaría en fase de producción de Resident Evil, ya sabéis que estaba prevista para el próximo día 12 de septiembre de este mismo año como fecha de estreno, pero según ha revelado su propio director y guionista, el señor Paul Anderson, el rodaje de la sexta película de Resident Evil
todavía no estaría en marcha, así que probablemente retrasarían la película, el estreno, hasta el próximo año 2015. El señor Anderson también ha querido decir lo siguiente: nos gustaría hacer otra película de Resident Evil, desde luego, pero todavía no hemos empezado a rodar. Así que ya sabéis que esas posibilidades de ver una sexta entrega de esta saga de películas de Resident Evil no sería hasta el próximo año 2015. Además, recordemos que la propia Mila Jovovich, que ya sabéis que es la que protagoniza esta saga de películas, afirmó hace muy poquito que no veríamos esta película lista para este mismo año. La verdad es que, haciendo caso a las palabras de la propia Mila Jovovich y del director de la película, tendríamos que saber que hasta el próximo año no vamos a disfrutar de esta nueva entrega. Por cierto, ¿creéis necesaria una sexta entrega de Resident Evil? Lo digo porque muchos de los fans de la saga lo consideran ya una tortura. Y es que es cierto que no encaja con lo que realmente los seguidores de Resident Evil esperan en el mundo de la gran pantalla para una saga de videojuegos como es esta. Pero realmente, si os paráis a pensar, yo no sé quiénes son los que realmente se han vuelto locos, si los guionistas de las películas o los guionistas de los videojuegos. Los usuarios de PlayStation 4 ya tienen una tarea más que hacer, y es actualizar el firmware de su consola. Y es que ya tenéis disponible el firmware 1.6 de PlayStation 4. Desde hace unas horas ya se puede descargar e instalar a través de PlayStation Network. La llegada de este firmware ha venido condicionada por dos aspectos, dos nuevas funciones principales que tendrá a partir de ahora: añadir compatibilidad con el nuevo headset oficial de Sony creado para PlayStation 4 y mejorar la estabilidad del sistema. También se habla de otro tipo de ajustes que estarían por definir, así que habrá que investigar qué tal funciona ahora nuestra PlayStation 4 con este nuevo firmware, el 1.6. En cuanto al tamaño y peso de la descarga, estamos hablando de 300 megas. Además, en teoría, según encendamos nuestra PlayStation 4, esta descarga tendría que comenzar automáticamente sin que nosotros hagamos nada más. En cualquier caso, siempre son bien recibidas noticias acerca de actualizaciones firmware en consolas, siempre que sea para mejorarlas. Pero esperemos que esto no sea continuo, porque sí que es cierto que en ciertas consolas no paran de actualizar el firmware. Lo dicho, si tenéis PlayStation 4, ya estáis tardando en actualizar vuestra consola. No les quitéis el ojo a estas imágenes, estas nuevas capturas que ha distribuido de manera oficial Tecmo Koei. Se trata de una serie de capturas pertenecientes a la versión de PlayStation 4 de ese Dynasty Warriors 8 Complete Edition. Hay que recordar que este título llegará a Europa esta próxima primavera en sus versiones para PlayStation 3 y también PlayStation Vita, aparte de esta versión para PlayStation 4, que desde luego tiene una pinta excelente. En las diferentes capturas que se han podido ver, podemos observar cómo se muestra también ese menú de PlayStation 4 con esa retransmisión en vivo y en directo de nuestras partidas en Dynasty Warriors 8. Hay que recordar que en la versión de PlayStation 3 incluirán solamente la versión Extreme Legends, mientras que en PlayStation 4 y en PS Vita será Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Complete Edition, que incluye el Dynasty Warriors 8 original, además de Extreme Legends. ¿Y esto por qué lo han hecho así? Básicamente porque estas dos últimas consolas, tanto PlayStation 4 como PS Vita, la portátil de Sony, no disponen de dicho juego. También hay que aclarar que el título se lanzará con voces tanto en inglés como en japonés. Y por lo demás, poco más que decir. Sois vosotros mismos los que podéis apreciar esa indudable calidad que va a tener el título en PlayStation 4. Ahí tenéis las imágenes como prueba. Vamos con más noticias de Nintendo, de esas que tanto os gustan últimamente, de cómo va ese futuro de Nintendo, de cómo va esa estrategia. Y atentos, porque en esta ocasión Nintendo ha recomprado un 7,4% de sus propias acciones. Tal y como se esperaba, la verdad, Nintendo ha realizado esa recompra de acciones de su propia compañía y ha dado el proceso por culminado hoy mismo. Además, ya sabéis que se decía que el proceso ha incluido la adquisición de parte de las acciones de los herederos del señor Hiroshi Yamauchi. Dichos herederos habrían decidido vender parte de sus acciones debido al coste financiero en impuestos que iban a suponer al ser recibidos como herencia de acuerdo con la legislación de Japón. La venta de sus acciones ha sido un acuerdo amistoso entre los cuatro herederos de Yamauchi,
pero no se ha desvelado quién de ellos ni en qué porcentaje habría vendido acciones a Nintendo. La agencia de mercado de valores japonesa sí que habría confirmado que el proceso de recompra de acciones por parte de Nintendo se ha dado por cerrado. Además, según la información oficial de la Comisión de Valores japonesa, Nintendo habría recomprado 9,5 millones de acciones a un precio de 12.025 yenes por acción, lo que representa un total de 7,4% del accionariado total de la compañía. La operación se ha tasado en 114.000 millones de yenes. Impresionante esta cifra, lo que vienen a ser 831 millones de euros. Vamos, nada, lo que tenemos todos en el bolsillo. Como bien sabéis, el gran arma que pueden tener tanto Xbox One como PlayStation 4 para convencernos de que hagamos su compra es enseñarnos juegos, juegos que vayan a llegar a dichas consolas, como puede ser el caso del último título de Square Enix. Estamos hablando de Murdered Soul Suspect, el título que llegará a Xbox One, según ha anunciado la propia Square Enix. Además, para celebrar esto, Microsoft ha distribuido un nuevo vídeo donde se muestran esta versión del título, al mismo tiempo que una serie de entrevistas con muchos de sus desarrolladores, quienes además explican algunas de las claves jugables de este Murdered Soul Suspect. Un título que tiene previsto ser lanzado también en PC, Xbox 360 y PlayStation 3, pero de momento no se ha dicho nada acerca de una posible versión de PlayStation 4. Muchos de vosotros diréis, ¿pero de qué trata este título? Se trata de un juego de aventuras en el que interpretamos el papel de un tal Ronan O'Connor, un detective que es asesinado brutalmente. A pesar de estar muerto, tendrá que descubrir quién es su asesino haciendo uso de una serie de poderes paranormales, como buen fantasma que es. Y por cierto, mucha atención a este título porque durante las próximas horas, según Square Enix, van a estrenar un nuevo tráiler y anuncios relacionados con este Murdered Soul Suspect, un título que la verdad es que suena bastante interesante. A ver si se pronuncian ante una posible versión de PlayStation 4 o se convierte en una verdadera arma next gen de cara a la batalla que ya sabéis que viven PlayStation 4 y Xbox One. No nos queda más remedio que felicitar a Square Enix por ese triunfo que han tenido con Tomb Raider Definitive Edition, la edición para Xbox One y PlayStation 4 de esa gran aventura que muchos de nosotros ya hemos vivido y revivido el pasado año 2013. En esta ocasión ya sabéis que llegaba este Definitive Edition de Tomb Raider, ideal para todos aquellos que no hayan jugado a la aventura, pero eso sí, algo desaconsejable para jugadores que ya hubiesen disfrutado del título original. Y es que Tomb Raider Definitive Edition no aporta prácticamente nada en lo referente a jugabilidad. La historia tampoco nos va a sorprender de forma especial, pero si nunca has jugado a Tomb Raider, esta es la mejor ocasión para probar el Tomb Raider de la Next Gen. Tomb Raider Definitive Edition ha conseguido colocarse y destronar al mismísimo FIFA 14, que ya sabéis que en Reino Unido no paraba de vender copias. Se ha colocado en primerita posición. Bueno, ya sabéis que Lara Croft triunfa mucho en Reino Unido. Pero muchos de vosotros diréis, ¿y de qué me sirve comprar esta edición de Tomb Raider si ya he jugado la original? Square Enix ha querido lanzar el vídeo que estamos viendo acerca de este Tomb Raider Definitive Edition. Un vídeo en el que el propio productor ejecutivo del juego, el señor Scott Amos, repasa los aspectos principales de la adaptación del título con la tecnología de nueva generación. Se centra en entornos y en objetos, así como la apariencia del agua, la gestión de las sombras en tiempo real, la iluminación o la intensidad del viento. Todos estos son tan solo algunos de los detalles que vamos a encontrar cambiados en este Tomb Raider Definitive Edition. Desde luego, una de las mejores opciones para disfrutar de esta aventura, esta nueva edición Next Gen. Lamentablemente, el precio algo elevado, al menos para tratarse de un título que ya hemos disfrutado el pasado año. Que mantengan la calma los usuarios de Wii U porque Watch Dogs sigue en desarrollo para Wii U, así que tranquilidad. Y es que han sido muchos, muchísimos los rumores, las noticias que nos han hecho pensar que no iba a haber versión para Wii U de Watch Dogs porque habría sido cancelada. Pero atentos porque no solamente recordemos que la propia cadena de tiendas norteamericanas GameStop ya desmintió en su momento
el hecho de que este juego fuese cancelado, y es que ellos fueron los primeros que desataron los rumores. Ellos ya dijeron que fue a través de un error informático por lo que se había pensado todo esto, pero es que la propia Ubisoft acaba de hacer presente pues su intención de lanzar el título en Wii U. La editora ha confirmado al medio norteamericano Polygon que la versión de Watch Dogs para Wii U no ha sido cancelada. Por tanto, el título sigue previsto para lanzarse en Wii U junto al resto de las plataformas en el segundo trimestre de este mismo año. Recordemos que tras los últimos resultados financieros de Nintendo, volvía a la sombra de la cancelación este título, Watch Dogs, dado que la compañía japonesa Nintendo no había listado Watch Dogs como lanzamiento para los próximos meses en un listado de próximos lanzamientos que les habría pasado a los inversores. Pero bueno, ahí tenéis ese dato. Ubisoft asegura que Watch Dogs está en camino para Wii U, así que tranquilidad, usuarios de Nintendo. Últimamente han sonado bastantes rumores acerca de una posible rebaja del precio de Xbox One, algo que por cierto necesita seriamente esta consola, al menos si quiere superar algún día a PlayStation 4. Atentos porque uno de los máximos responsables de la división de videojuegos en Microsoft, el señor Aaron Greenberg, ha respondido a sus seguidores y les ha dicho que no hagan caso a todo lo que leen en internet. Concretamente, el señor Greenberg ha replicado en Twitter a un usuario que le preguntaba por la veracidad de las informaciones que hacían referencia a la supuesta rebaja de precio de Xbox One, que ya sabéis que según los últimos rumores podría pasar a costar $399. Desde Microsoft han dicho claramente no, no puedes creer todo lo que lees en internet. Pero curiosamente, ¿por qué saben que ha sido a través de internet donde se han expandido dichos rumores? Atentos porque otro de los grandes rumores que dieron mucho que hablar en torno a Xbox One hacía referencia al lanzamiento de la quinta parte de Halo en el próximo año 2015, incluso al estreno de una versión en alta definición de ese Halo 2, que por cierto, Microsoft parece que no ha negado que haya un Halo 2 en alta definición en camino. El sufrimiento de los usuarios de PlayStation 4 frente a la llegada o no llegada de ese Murder Soul Suspect, bueno, pues ha terminado, ha durado poco. Ya se ha confirmado su llegada también al sistema Next Gen de Sony. Square Enix lo ha anunciado. Murder Soul Suspect también llegará a PlayStation 4. No solamente va a ser la versión de Xbox One la que se anunciaba durante las últimas horas, la que va a llegar a la Next Gen. Atentos porque se han dado nuevos datos además acerca de este título, y es que va a contar con una resolución nativa de 1080p, aunque eso sí, no se ha dicho nada de la tasa de imágenes por segundo que utilizarán tanto PlayStation 4 como Xbox One. Además, también va a incluir diversas mejoras gráficas, como un incremento de los efectos de partículas en el caso de Xbox One y PlayStation 4. Este Murder Soul Suspect ya sabéis que tiene previsto su lanzamiento en PC, en Xbox 360, en PlayStation 3 y, como ya os estoy diciendo, en PlayStation 4 y Xbox One. Este título de aventuras en el que interpretamos el papel de ese Ronan O'Connor, un detective que ha sido asesinado brutalmente y que va a tener que descubrir quién es su verdadero asesino haciendo uso de todos esos poderes paranormales. En cuanto a fecha de lanzamiento, sabemos que llegará el próximo mes de junio.